Érase una vez una bella princesa dormida por la maldición de una bruja vengativa. Todos sabemos cómo termina este cuento. Cuando el apuesto príncipe consigue llegar hasta la princesa y con su beso la despierta. Y por supuesto la princesa cae inmediatamente rendida de amor a sus pies. Bueno, los cuentos cuentos son. Y en las antípodas de estos relatos imaginarios encontramos las elaboraciones de la ciencia. Los cuentos son el mundo de la fantasía y la ciencia es el mundo de los hechos. Y sin embargo, el cuento de la Bella Durmiente se coló inadvertidamente en la representación científica de la fecundación sexual. El óvulo yace inerte, hasta que el más intrépido y veloz de los espermatozoides que lo cortejan consigue llegar hasta él el primero, atraviesa su muro y lo activa para dar comienzo a una nueva vida. Esta proyección de lo que son ideas culturales sobre lo masculino y lo femenino, lo que hizo fue de algún modo obstaculizar la investigación sobre los mecanismos activos que tiene el óvulo para captar a los espermatozoides y también sobre los procesos de capacitación que el espermatozoide experimenta una vez que está ya dentro del tracto genital femenino. Hoy en día, los óvulos actuales, lo mismo que las más modernas princesas de Disney, ya tienen iniciativa propia y además están bien despiertos. La ciencia nos proporciona el conocimiento más fiable que tenemos, que los humanos hemos desarrollado sobre el mundo que habitamos. Pero la ciencia lo que no puede hacer es ofrecernos verdades que sean simples e inapelables. Un buen ejemplo de esto lo proporciona la primatología. Descubrir las vidas y los mundos de estos parientes cercanos nuestros, los orangutanes, los babuinos, los bonobos, los chimpancés, es una tarea absolutamente fascinante. Pero descubrir su mundo nunca fue únicamente esto. Porque a menudo lo que se buscaba al estudiar a los primates era encontrar claves para entender el comportamiento de los primeros homínidos, un patrón primate que nos ayudara en definitiva a conocernos mejor a nosotros mismos. Y por eso Louis Leakey, el famoso paleoantropólogo, a mediados del siglo XX, promovió la investigación en primatología. Leakey pensaba además que las mujeres íbamos a ser mejores primatólogas porque tenemos mayor capacidad para la empatía. Bueno, yo no sé si Leakey tenía o tenía razón con esto, pero el caso es que las mujeres que él reclutó, Jane Goodall, Birute Galdikas, Diane Fossey, con su ejemplo, narrado a través de los documentales de la National Geographic, se convirtieron en modelos y sirvieron como ejemplo para que muchas otras chicas, muchas otras jóvenes, se despertaran ellas la vocación por la primatología y siguieran sus pasos. Por eso también la primatología es una ciencia muy peculiar, porque en ella encontramos a muchas mujeres, muchas más que en otras disciplinas científicas, en las que a veces es muy difícil pensar en grandes científicas, en mujeres relevantes, más allá de la ubicua Marie Curie. Cuando ellas van a las selvas, las sabanas, las montañas, los bosques, a observar a los primates, la imagen que teníamos acerca de estos parientes nuestros se parecía mucho a la de los personajes estereotipados de los cuentos. Los machos eran tarzanes, que lo que hacían era conseguir comida para el grupo, defenderlos de los ataques externos y competían entre ellos por los favores de las hembras. Y las hembras básicamente eran criaturas maternales que estaban dedicadas en cuerpo y alma a la crianza y disponibles sexualmente para los machos. Ellas cuando van a las selvas y a las sabanas lo que nos ofrecen es una imagen muchísimo más compleja de las hembras, de los machos y de las relaciones entre ellos que estos estereotipos de príncipes valientes y princesas desvalidas de los cuentos. Y al volver más compleja la imagen que tenemos de los primates, lo que ocurre también es que se va volviendo cada vez, va perdiendo cada vez más sentido esta idea de mirarnos en ellos como un espejo. Porque ahora cada primate, cada individuo y cada especie primate, incluida la especie humana, es única y tiene valor propio. Jane Goodall no solamente nos descubrió que los chimpancés como especie eran capaces, por ejemplo, de usar instrumentos como piedras para abrir frutos secos o ramitas para meterlas en un termitero y comerse las termitas, o que eran capaces de transmitir cultura. También nos desveló que los comportamientos agresivos de los machos no significaban realmente que ellos fueran los que mandaran. Porque, por ejemplo, la chimpancé Flo, de un modo mucho más sutil, era capaz de ocupar un papel relevante en la organización social del grupo y además transmitía a sus hijas este estatus alto que ella tenía en la sociedad de Gombe. Jane Goodall fue capaz de ver lo que otros no habían visto antes porque ella entendió que cada miembro del grupo era un individuo que era interesante por sí mismo y que las hembras no eran simplemente recursos, un recurso más en unas sociedades dirigidas por los machos. Además, al extender en el tiempo el trabajo de campo, la propia Goodall y también las sucesoras, las mujeres, las primatólogas que trabajaron con ella, nos ofrecieron una descripción muchísimo más acertada de los comportamientos de las hembras. Las hembras ahora cazaban,
buscaban activamente parejas sexuales, luchaban por mantener sus jerarquías dentro del grupo e incluso eran capaces hasta de cometer infanticidio con las crías de otras hembras. Cuando solamente miramos a lo que salta a la vista, a menudo podemos estar perdiéndonos lo realmente interesante. Y esto fue lo que les ocurrió a los primeros primatólogos cuando fueron a las sabanas a observar a los babuinos. Lo que vieron en primer plano fueron las peleas y las reyertas de los machos. Y entonces, en el mundo de la Guerra Fría, ellos elaboraron una narrativa de acuerdo con la cual las vidas de los babuinos dependían de la estructura jerárquica de sus machos. Y estos machos eran individuos que eran terriblemente agresivos, que bueno, competían entre ellos fieramente por las hembras y, sin embargo, eran capaces de comportarse como una tropa muy bien disciplinada cuando se trataba de proteger al grupo de un ataque de un enemigo externo. Pero cuando la primatóloga Thelma Rowell fue a la sabana, lo que vio tenía muy poco que ver con esta imagen militarizada. Ella vio que los machos no eran tan agresivos, que las hembras no estaban simplemente sentadas esperando que llegara su príncipe azul, que eran las relaciones entre las hembras las que realmente estructuraban la organización del grupo y que las hembras además estaban súper ocupadas, consiguiendo comida para sus retoños o cultivando las amistades que les iban a ser más favorables para ayudar a su prole en el futuro a su prole. Otras primatólogas, el modelo militar entonces de los babuinos fue poco a poco desmontándose. Y otras primatólogas, como Jane Allman, como Shirley Estrum, Barbara Smuts, también contribuyeron a desmontar otras ideas muy arraigadas. Por ejemplo, la idea de que los machos dominantes tienen un acceso prioritario a las hembras y, por tanto, hay más crías del grupo que son hijas suyas. Ellas lo que nos descubrieron es que el macho más fanfarrón no era realmente el que más ligaba y que las hembras apreciaban muchísimo la cualidad de la discreción a la hora de elegir con quién aparearse. Montar esta nueva imagen de los babuinos requería mirar en segundo plano lo que ocurría más allá de las ruidosas reyertas de los machos. Y esto, por ejemplo, Jane Allman lo hizo elaborando protocolos sistemáticos de observación que aseguraran, que garantizaran que cada individuo, cada miembro del grupo iba a ser observado y no solamente aquellos que fueran más ruidosos o llamaran más la atención. Precisamente la vida sexual de las primates es también un grandísimo ejemplo de la fuerza que tienen las creencias para dirigir nuestras observaciones y la interpretación de las mismas. Durante mucho tiempo la idea tradicional era que la iniciativa sexual era una cuestión únicamente de los machos. Y las hembras se dudaba, incluso se debatía acerca de si las hembras de los primates disfrutaban con el sexo y si tenían incluso orgasmos, cuando nunca se discutió acerca de si los machos tenían orgasmos. Pero el trabajo de Amy Paris con los bonobos o el trabajo de Sarah Hardy con los langures nos descubre que las hembras son individuos que buscan activamente el sexo y que además para ellas el sexo no es solamente importante por su papel en la reproducción. Para Sarah Hardy el sexo para las primates es también placer y estrategia. Porque el disfrute, ella sostiene, Sarah Hardy, que el disfrute que el orgasmo les provoca a las hembras de los primates las incentiva a tener relaciones con muchos machos. Y esto, en definitiva, la ventaja que tiene es la de preservar a sus crías, porque a menudo los machos lo que hacen es matar a las crías que no son suyas para provocar que las hembras están amamantando, entren de nuevo en celo. Y de este modo las crías se mantenían de algún modo a salvo. Esta imagen de las primates como individuos que son activos sexualmente contrasta terriblemente con la imagen que habíamos tenido tradicionalmente con la explicación tradicional acerca de por qué las hembras humanas tenemos orgasmos. Lo que se decía tradicionalmente es que las hembras humanas tenemos orgasmos porque refuerzan el vínculo monógamo en la pareja. De tal modo que las hembras, las mujeres, ofrecemos a los hombres acceso ilimitado al sexo y ellos a cambio lo que nos proporcionan, lo que nos ayudan es a cuidar a nuestras hijas. Entonces Sarah Hardy lo que hace es darle la vuelta a este relato tradicional y convertir las hembras, que eran pasivas y eran fieles, convertirlas en hembras asertivas y promiscuas. Lo que creemos que somos y cómo creemos que debemos ser en estos relatos de adaptación aparece de algún modo ligado necesariamente por la fuerza que tiene la evolución para definirnos. Estas transformaciones que las primatólogas introdujeron en los métodos y en las teorías científicas lo que nos demuestran es que el punto de vista, la perspectiva, es realmente importante. Ellas, con su perspectiva parcial, lo que hacen es mostrarnos que la perspectiva dominante, que había sido la masculina, es también una perspectiva parcial.
Esto ocurre también, por ejemplo, en la paleoantropología, donde durante muchísimo tiempo la hipótesis dominante fue la hipótesis del hombre cazador, o sea, la idea de que los humanos, los seres humanos, somos lo que somos porque los hombres del pasado iban a cazar, y por eso hemos desarrollado el lenguaje, el uso de instrumentos, el bipedismo incluso. Adrian Silman, Nancy Tanner, Sally Slocum, ellas muestran el sesgo de la hipótesis del hombre cazador proponiendo la hipótesis de la mujer recolectora. Dicen, no, no somos lo que somos porque los hombres del pasado fueran a cazar, somos lo que somos porque las mujeres del pasado criaban y recolectaban. Bueno, esta teoría estaba bien respaldada por la evidencia empírica, pero no fue en absoluto aceptada por la comunidad científica, porque su evidente parcialidad era demasiado obvia. Pero lo que hizo esta evidente parcialidad fue poner de manifiesto que la perspectiva que había sido dominante era también una perspectiva parcial, pero una parcialidad que había estado oculta y que había estado invisibilizada. En arqueología, psicología, antropología, sociología, en todas estas disciplinas encontramos ejemplos a través de los cuales las científicas nos demuestran que los estereotipos de género tienen una grandísima fuerza para definir aquello que aceptamos como verdadero. Y también incluso hay otras disciplinas como la medicina en la que se muestra esta ceguera de género. Por ejemplo, la idea de que el varón es el individuo universal de la especie humana obstaculizó durante mucho tiempo la investigación sobre las peculiaridades de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Excluidas de los ensayos clínicos porque somos sujetos inestables, todo el conocimiento sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad coronaria se montó sobre datos obtenidos con los varones. Cuando la epidemiología, lo que nos dice la epidemiología es que las mujeres, es que la enfermedad coronaria es una causa muy importante de muerte en las mujeres. Aunque quizás sería más adecuado decir que la causa de la muerte de muchas de estas mujeres fue más bien la ignorancia. La ignorancia acerca de la sintomatología específica, acerca de los factores de riesgo o acerca de la eficacia y la seguridad de los medicamentos en su tratamiento como mujer, con las mujeres. En definitiva, lo que se decide ignorar es tan importante como lo que se decide conocer en la ciencia. Y en estas decisiones, los científicos y las científicas las toman condicionados por sus propias situaciones parciales, que condicionan las preguntas que se formulan, los métodos que se utilizan, los datos que se consideran relevantes y las preguntas que son aceptables y que son aceptadas. Tendemos a ver y a escuchar aquello que mejor encaja con lo que creemos saber o con lo que de hecho sabemos. Y por eso, estos ejemplos lo que nos muestran es que la perspectiva y el punto de vista es muy importante. De todos modos, la perspectiva de las mujeres no es más objetiva que la perspectiva de los hombres, pero sí contribuye a una mayor objetividad, al poner de manifiesto aquello que había estado oculto, que es en este caso que el punto de vista masculino es un punto de vista parcial. Por eso quizá el valor más importante para la objetividad científica sea el de la pluralidad, porque una ciencia más plural es una ciencia que está mejor preparada para identificar aquellos puntos ciegos provocados por una única perspectiva parcial dominante. Una ciencia más plural entonces será una ciencia más robusta, porque como decía Richard Leibniz, las verdades que aceptamos son la intersección de mentiras independientes.